cantante Paulino, el fallecido, que Wellington Pulgo me lo mató. Él tiene 4 meses y él lo agarran anoche preso. ¿En qué circunstancia lo mata él, su hijo? ¿Cómo le quita la vida a su hijo? ¿Cómo? ¿Cómo le quita la vida a su hijo? Él me le dio un disparo, me lo mató porque él estaba en la discoteca bebiendo. Y ahí lo cogió él con su patrulla, lo llevó y me lo mató. ¿Qué problema hubo entre ellos? No sé decir. Si le digo lo que es, eso es mentiroso. ¿Ellos se conocían? Claro, ellos se trataban. Aunque se haga justicia, eso es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es justicia, pues le metan 30, porque ese es lo que es un asesino, que anda quitándole la vida a la gente, porque nada más no es ese que ha matado, ustedes lo saben, que ella ha matado como 4 o 5 ahí, y no había caído preso, y él estaba preso a 30 años. ¿Cómo le está la vida a él entonces? Yo mismo no le sé decir, porque yo estaba en el campo, estaba acostado en mi casa. Yo no salgo de noche, yo lo que soy un hombre de trabajo, no le sé decir. ¿Pero qué le dicen a ustedes? A nosotros nos dicen que él fue y lo agarró con un grupito que tiene y lo masacró. Alexander era un joven que compartía con todo el mundo. Si ustedes hubiesen ido al velorio, ustedes se dan cuenta de quién era Alexander. Compartía con los jóvenes, con los niños, con los adultos, para que ese señor viniera a arrebatarle la vida de esa manera. Alexander no se metía con nadie, porque nadie puede decir que tuvo problemas con Alexander. Lo que pasa es que ese señor lo que anda quitándole vida a esta juventud que lo quieren andar en la calle, trabajando quizá, gente seria, y este hombre viene a quitarle la vida a gente así. Entonces queremos justicia por Alexander, queremos 30. Además, él está también acusado por otras muertes en la mano de Alexander. Y él también tiene 30 años, y tiene 30 años por otra persona que mató. ¿Qué edad tenía él? Alexander. Alexander lo que tenía era 23 años. ¿A qué se dedicaba? Alexander, ella estaba en los Estados Unidos, había venido recientemente.